Y en la noche del viernes disfrutamos de mancharrás organizados por nuestros vecinos, Comando Estilo. El pasado viernes tuvimos el concierto de mancharrás, en el cual tuvimos peleas de gallos. Una pelea entre dos cantantes de rap, cada uno tendrá 60 segundos para demostrar cantando que es mejor que el otro. También tuvimos la actuación del invitado, el Niño Snake. Del público de Mancha Real, espero que se lo pase bien ante todo y nada, que disfruten de un concierto de rap, que vamos a darle duro aquí esta noche. Mi fan de Mancha Real, que chillen mucho y que la líen y que disfruten del concierto y que si van a conducir no se emborrachen. Este evento fue organizado por una pequeña asociación de rap del municipio. El mancharrás se lleva organizando desde el 2002, que se llamaba Mancha Rock, y a partir de 2004 se empezó a partir Mancha Rock y Mancha Rap. Y lo organizamos desde 2002, estamos organizando, y desde 2003 nosotros, mi hermano y yo, junto con la gente del pueblo que nos ayuda, nos echan la mano. La gente se encontró a gusto y estuvo muy animada en todo momento. Sí, me ha gustado. Además, cada año se están mejorando y cada año lo están haciendo mejor y mejor organización. El sábado, dentro de las actividades de FEJUVE, asistimos a Mancharrás, donde entre los grupos participantes estaba el grupo local Buen Suceso. El pasado sábado, en el pabellón de conciertos de Mancha Real, tuvo lugar la actuación de Mancharrás, donde pudimos contar con varios grupos musicales: With Tower, Santo Rostro, un grupo formado en Jaén por veteranos músicos. Por momentos, su música es directa y rápida, mientras que en otras partes evoca atmósferas drones. También estuvieron con nosotros Viva Belgrado Buen Suceso, que es una banda de reciente creación en nuestra tierra, afincados en Mancha Real. Nos trajeron ambientes oscuros con explosiones psicodélicas como carta de presentación. Por último, tuvimos el placer de contar con la presencia del grupo musical Maldito Swing. La banda jiennense recibe la influencia y experiencia de sus cuatro componentes que provienen de diferentes estilos musicales. Ofrecieron una mezcla de tendencias y estilos que hacen a Maldito Swing tener un estilo musical propio, original y versátil. (Risa)